se nos conoce como los auténticos americanos. La 82 División existe desde la Primera Guerra Mundial, cuando pisamos Europa por primera vez y echamos a patadas a los germanos del Rin. Pero hasta que no cayeron las bombas en Pearl Harbor y los alemanes declararon la guerra a Estados Unidos, este nuevo conflicto no fue considerado lo bastante importante como para hablar de una Segunda Guerra Mundial. Esa fue la primera vez que se pensó en la 82 División como una división aerotransportada. Nos pusieron en formación y pidieron voluntarios. Por 50 pavos más al mes formaríamos parte de un gran experimento bélico nacional. Saltaríamos de un avión y combatiríamos. Seríamos los primeros en llegar. La vanguardia. Nos llevaron a Georgia para hacer la instrucción, después a Inglaterra y luego participamos en África en la Operación Antorcha, donde un puñado de franceses nos dispararon porque creían que trabajar para Alemania era una buena idea. Un buen día salieron los usías de la tienda de reuniones para reunir a los mandos. Los capitanes y los sargentos se fueron con sus chicos y en un cuarto de hora todos los soldados del campamento conocían la noticia. Había comenzado la Operación Husky. Los norteamericanos lucharíamos contra Alemania y ahí estábamos nosotros, en primera línea. ¡Vamos, moveos o estáis muertos! ¡Hay que tomar la casa flotante y obligarles a retroceder! ¡Artilleros en las ventanas! ¡Un francotirador en el balcón! Para las distancias cortas utiliza la Thompson. Se agarran para acabar con ellos si están lejos. ¡Cuidado con esa cornisa! ¡Es una MX-32! ¡Agrupaos! ¡Tenemos que darle la vuelta a la situación! ¡Vosotros dos, a las escaleras! ¡Los demás, todos a esa rampa! ¡Cubridme! ¡En esa cornisa de arriba! ¡Alguien se cubra! Buen trabajo. Vamos derechos al pueblo. Debemos eliminar los cañones de la costa que vimos al venir. ¡Vámonos! ¡Moveos a buen paso y deprisa! ¡No os levantéis! ¡Seguidme! ¡Hemos perdido a un hombre! ¡42!
Esa MG-42 bloquea el camino. ¡Destruidla! No os levantéis hasta que recargue. Después habrá que intentarlo. Usad las miras y asomaos deprisa. ¿Crees que los italianos resistirán? No tienen casi experiencia comparados con los alemanes. ¡Muchachos, apuntad con las miras! ¡Poneos a cubierto! ¡Apuntad bien y abrid fuego! ¡Dispersaos y rezad, no daréis a nadie esa distancia! ¡Sigue así! Han levantado una barricada en la calle. En esa casa dando un rodeo. ¡Un huevo terra! ¡Unidades enemigas dentro de la casa!
¡Subid al piso de arriba! ¡Vamos, en marcha! ¡Llegan refuerzos! ¡Van a entrar! ¡Defended la casa! ¡Tomad posiciones en las ventanas! ¡Hay que pararlos! Estad atentos, tenemos que estar tranquilos para poder atender a los heridos. No os durmáis ni os pongáis muy cómodos, aún tenemos que capturar ese cañón. Sargento, al menos dos patrullas de alemanes se acercan a nuestra posición. Ya le habéis oído, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que ponernos en marcha ya. ¡Detrás de ese muro bajo! Ese edificio. ¡Atacad a esos coches! Tenemos que despejar el pueblo y capturar ese cañón. Por culpa de esos, ahora estamos lejos de casa. Eso es, ya saben que estamos aquí. ¿Queréis vivir? Será mejor que prestéis mucha atención a lo que digo. ¡Tenemos dos! ¡No! ¡Tenemos encima! ¡Cuidado, en esa cornisa! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! Thank you.
¡Ahí va un mensajero! ¡No os paréis! ¡Hay que conseguir que retrocedan! ¡Poneos a cubierto! ¡Es una MG-42! Vosotros dos quedéis allí y os mantendréis ocupados. Los demás se vienen conmigo. ¡Agachaos! ¡Poneos a cubierto! ¡Apartaos de las ventanas! ¡Tienen cubierta toda la plaza! ¡Hay una puerta trasera! ¡Vamos para allá! ¡Sigue así! Trabajo. Muchachos, la plaza es nuestra. Ya queda menos para llegar a ese maldito pueblo. Seguimos avanzando. Comprobad el equipo. ¿Alguien tiene morfina? La necesito para la pierna de Tricla. Tiene mala pinta. Vamos a encontrar aquí. Este es un pueblo pequeño. Me extrañaría que los alemanes estuvieran en superioridad numérica, pero han tenido tiempo para cavar trincheras y va a haber pelea. ¡Hay un búnker a lo lejos! ¡Subid por ese camino! ¡Disparen a nuestros barcos! ¡Deprisa! ¡Junto al muro!
verliert den Kopf! Sie nähern sich unserer Position! Auf eure Posten! Eure Diskretion! Todos a cubierto! Que alguien suba aquí con un fusil y acabe con esa MG-42. ¡Cuidado con el fuego cruzado! ¡Cuidado! ¡Tienen francotiradores! ¡A cubierto! ¡Disparad a los pozos de bomberos! Yes, man!
hecho! ¡Despejado! ¡Salid! ¡Salid de aquí! ¡Así se hace! ¡Este cañón ya es nuestro! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Habéis demostrado que sois dignos de llevar esas alas! Bien, parece que tenemos por delante una buena caminata. Estamos a unos 30 kilómetros al este de donde deberíamos estar. ¡Vamos a donde están luchando de verdad!